Hello, John. Hello. This is our second day of our road trip. Segundo día para San Agustín. Se ve un poco nublado, pero eso pasa. Okay. Vamos a ir. ¿Dónde vamos a ir? Para Orlando. Orlando. No. Tú con tu Orlando. No. Vamos para el castillo, ¿verdad? Oh, yeah. ¿Cómo que se llama? Se lo olvidó. Ajá, ese San mismo. San Marcos Castle, whatever it is. So, vamos ahí, vamos a caminar por todo eso, vamos a estar bien cansaditos. A la 1:30 vamos a este restaurante que se llama Colombia. Restaurant, que es el restaurante más antiguo aquí en San Agustín. Ok, después le enseño la comida. Alright, bye. Bien, señores. Este es el castillo de San Marcos. Es el fuerte de mampostería más antiguo de los Estados Unidos continentales. Se encuentra aquí en la costa occidental de la bahía de Matanza, en la ciudad de San Agustín. Parece el morro, pero es como un mini morro. Baby morro. Un baby morro. Vamos a caminar un poquito por aquí porque hoy es caminata pura. Esta misma mi gente aquí. Miren, Ciudadela Española. Es el castillo de San Marcos, simboliza el vasto imperio español en el Nuevo Mundo, construido entre 1672 y 1695. Esta fortaleza de Coquina reemplazó una serie de fuertes de madera que habían protegido de San Agustín durante más de 100 años. Las mejoras realizadas a mediados de 1700 ayudaron a que el castillo, con su guarnición y cañones, pudiera mantener las rayas británicos y piratas. España controlaba la Florida y este castillo ayudaba a mantener a sus enemigos alejados de las rutas marítimas en la corriente del Golfo. Las flotas del Tesoro España utilizaban este rumbo para transportar azúcar, tabaco, perla, plata y oro hacia Europa. Ay, yo no sabía eso, mira. Aquí está Puerto Rico. Las bahías marítimas, principales rutas de aquellas épocas, conectaban continentes y culturas. ¿Vieron? Let's go. Hey, this here is the Castillo de San Marcos. This is the oldest masonry fort in the continental United States. It is located on the western shore of Matanza Bay in the city of St. Augustine, Florida. Oh, wow. Este es el bay, right? Yes, yeah, the bay. Oh, tu para pa. You have to pay. Yeah. How much is for pay? How much is it? The entrance is $15. Hoy estamos de caminata. We are walking today, right, John? Yes, we are. Oh, God, Jesus. I don't know where we're walking to, but we're walking. We're walking. Mira esa señora. Está vestida de los tiempos de antes. Mira las palomitas allá arriba. Ay, es bastante que ver aquí. Porque nosotros nos metimos aquí. Nosotros no somos los únicos que estamos aquí metidos. No, yo vi a esta gente caminando. Hay más gente caminando por aquí. No nos vayan a botar aquí. No, mira. ¿Tú lo quieres pagar? Hell no. Prefiero comer. Nosotros somos para comida. ¿Tiene que hablar? I know, I'm looking at the bay, man. The bay's low tide. Look at that, man. It's real though. That boat right there, man, that sailboat. Look at that. That's on the sandbar. Oye, verdad, eso está en la arena. Cuidado, John. Oh, let me see. Where are you at?
What's up? You got your thing. I got my camera, you got yours. That's the Bridge of Lines or Lines Bridge. Aquí está something mi like marido that. Con mi camarita. And that's what you do, that's to get out to the ocean, right over the Bueno, esto es o era el Alcázar Hotel. Ahora es un museo, ¿verdad, John? Esto era antes un hotel. Y fue opened by Henry Flagler in December 25, 1888. Wow, mira eso. Vamos adentro a ver cómo se ve. Eso antes era para los ricos, ¿no? Ahora lo que hay son el museo y ahora tienditas para comprar. Y parte de aquí son oficinas del gobierno. Mira, y hay una, mira, aquí hay una chapel. Mira, vamos para la iglesia. Una iglesia chiquita, déjame ver. Mira, me voy a casar con mi marido otra vez. Oh, está cerrado. Viste, John, ya no podemos casarnos. Estaba cerrado, menos mal. Me salvé. Te salvaste. Se salvó de casarse otra vez. Que me iba a casar otra vez. Mi marido entró a esta tienda, que es una tienda que venden cosas de qué sé yo, prehistórico. Right there. No food inside. Vamos a ver. Piedras. Piedras bonitas. No touch. Mira esto. Oh, wow. Oh, it says, Ma, you're in camera. Oh, look, we can have to get something for Koji here. No.
Miren, hoy es lunes y mira esto. Está lleno. Yo no sé. No hay mucho turista. Es que aquí viene mucho turista. Tenemos reservación en este restaurante que se llama Colombia. Es una... Desde 1905. So, hoy vamos aquí, tenemos una reservación para lunch porque no había nada para dinner. So, a las 1 y 15 vamos a entrar. A lo mejor nos cogen ahora porque yo tengo hambre, Dios mío. Vámonos. Bueno, este es el gift shop, voy a entrar más tarde. Si no podemos entrar, miren, mira qué lindo. Aquí es que se pone la sangría. Mira que los pictures. Yo voy a chequear porque eso viene de España. Y me vi cuando salgamos. Ok, vamos a entrar y le enseño más tarde la comida. Bye. Aquí estamos esperando en línea, ¿verdad, John? Sí. ¿Tienes hambre? Sí. Estamos en el patio, qué sé yo dónde estamos, pero estamos aquí esperando para que nos... Ay, tengo hambre. Bueno, aquí esperando la mesa porque hicimos reservación, menos mal, porque si no es una hora y 15 minutos para esperar, pero hicimos una reservación, ¿verdad, baby? ¡Épale! ¡Qué lindo! Yo soy la inteligente. Este es el menú. Vamos a ver, aquí tiene family. Cogimos la sangría, el pitcher. Cogimos el pitcher, vale $28, que no creo que sea caro. Y vamos a coger unas tapas. A ver, ¿qué tapas cogieron? Mira, tienen Dreadful Crackers. Yo estoy mirando. ¿Tú quieres comida? ¿O comes comida? So, vamos a coger una tapa y comemos comida, ¿ok? Alright, los dejo. Estoy mirando el menú y les dejo saber. They're celebrating 115 years. Ellos están desde 1905. Miren, que lindo este sitio, tienen que venir. Tienen que venir. Mira, ahí John tiene un pan. Abre el pan que te dieron, John. Mira eso. A ver. Ay, no, yo no puedo comprarme ese pan completo. Mira, aquí te dan pan, pero yo no voy a comer este pan. Yo pedí un combo. Un combo cubano que tiene picadillo, no mentira, un boliche, tiene empanada, picadillo, tiene yuca, tiene arroz y tiene roast pork. Vamos a ver cómo es eso. John cogió unos. ¿Qué tú cogiste? Tiene la boca llena. Canelones rellenos de langosta. Eso fue lo que cogiste, ¿verdad? Déjame dejarlo porque está comiendo y se ahoga. Y miren qué lindo esto. Me gusta. Pero lo están vendiendo muy caro. No venden a cuánto de este chiquitito, $40. Eso que yo lo pongo en plástico en mi casa. Aquí están las croquetas de cangrejos. Aquí un aperitivo, vamos a ver cómo es. Miren, están rellenos de cangrejo. Están ricas. Están un poquito picantes, pero se dejan comer. Miren cómo está el cangrejo ahí. ¡Qué rico! All right, voy a comerla. Bye. Señores y señores, mi marido se comió todo el pan. Y ahora va a comer la comida. ¿Tú crees eso? Me falta el otro. No, el mío se me quedó ahí. Miren, miren. Aquí se quedó el mío. No. Yo tengo que comer mi comida. Aquí está mi plato. Tengo aquí, esto es una empanada, el boliche, la yuca, el arroz, el bean. Aquí tengo pork. ¿Y qué más? Y arroz. Y aquí está lo de John. Hey, babe, dame tu vaso. Y me está echando más sangría. Me quiere emborrachar, Dios mío. Mira qué rico se ve esto. Ay, qué rico, John. ¿Qué es esto? ¿Qué? El canelón con langosta. El canelón con langosta. Bueno, vamos a comer. How is it, John? Bien rico. ¿Está rico? Sí. Se ve rico. Ya, yeah, la langosta. Langosta. La langosta se ve riquísima. Bueno. Voy a probar. Aquí voy a probar el bolillo.
ceviche, que se ve rico. Wow, man, mira eso. Damn. Qué rico. Aquí está la yuca. Está bueno. ¿Qué es esto? No sé qué es, pero vamos a probarlo. Esto parece que es el pork. Oye, me va a dejar un poquito para probar. Yo te doy. Ay, esto está rico. Esto es el pork. Marido ya se comió su comida. Y ahí está comiendo de la mía. Porque yo no puedo más. Oh my god. Tu pan, ¿eh? Mira. Oye, acabé, ya no puedo más. El pan mío se quedó aquí. Mira el pan de mi marido. Se comió todo. Mira el plato de mi marido. Más yo le di de mi comida. So. Y todavía falta el dessert. Y quiere dessert. ¿Tú crees que quiere postre? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con él? Pero vamos a, después de aquí vamos a andar como 2 millas, ¿verdad que sí? Bueno, si podemos, que nos bebimos todo de Cassandría. 2 copas. Y un flan que nos dieron de complimentary because el aniversario de nosotros. So, estamos comiendo esto de gratis. Y, how is the coffee? Mazzucana. Any sugar? Alright, let's go. Eat this. Bueno, se nos dañó el día, está llovinando. Esperar un poco para seguir andando. Aquí esperando. Mira yo, a que vaya a comer. Bueno, corrimos, ¿verdad, John? Corrimos bastante, porque está llovinando. Menos mal que la pasamos bien, fuimos a muchos sitios. Ahora vamos al hotel, a quitarme esta ropa que está mojada. Y a descansar un rato y si se pone mejor el día, salimos por la noche. Si no, nos quedamos en el hotel, en el bar y nos quedamos ahí. ¿Verdad, John? Sí. Sí. Bebé. Y mañana nos vamos para Savannah, Georgia. Y le enseñaré ahí lo que hay. So, si no grabo más, nos vemos hasta mañana, que Georgia, ¿verdad, John? Georgia. Mire, el día está, a mí no hubo tanta calor, pero estuvo bueno hasta ahora. All right. I'll see you later. Bye.